Buenos días a todos y a todas. Hoy vengo con un vídeo de unas compritas variadas de scrap. Os dejo con el vídeo. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con unas compritas variadas de scrap. Y bueno, si queréis ver el vídeo, pues nos vayáis que empezamos. Bueno, me he cogido unas acuarelas de la marca Prima, entre ellas este tono, que es un tono tropical. Bueno, voy a abrirlas y os enseño cómo son y cómo pintan. La gama de estas acuarelas tiene unos colores, la verdad que son súper bonitos y son unos colores un poco vivos. Bueno, también cogí estas otras acuarelas, también son de la marca Prima. Yo me había pensado que había cogido los tonos color piel, pero bueno, cuando me llegó me di cuenta que me había equivocado. Deciros que nunca podría imaginar que iban a ser unos colores tan brillantes y tan metalizados. La verdad es que me han encantado. Los abro y ahora vuelvo y os enseño.
Bueno, pensaréis que más acuarelas, esta mujer, ¿para qué quiere otro paquete de acuarelas? Pues sí, a ver, entré en Amazon estas navidades y vi que las de la marca Winsor Newton habían bajado de precio y me salía más económico coger la caja de 46 colores. Y la verdad que no me lo pude pensar dos veces y lo cogí. Bueno, comentaros que mientras que veis cómo pintan, de los 46 colores, 6 se repiten, entonces solo hay 40 colores. Me di cuenta cuando vi la gama de colores en el papelito que viene, que solo vienen 40 colores. Entonces, 6 son colores repetidos. Pero de los 6, a mí me falta uno. ¿Qué me pasó? Pues que lo abrí tarde y bueno, ya no me dio tiempo a reclamar a Amazon de que me faltaba un color. También deciros que la verdad es que tienen un pigmento ideal, pintan genial y comentaros que las voy a usar en próximos proyectos. En una librería encontré este tipo de carpetas, la verdad es que las llevaba buscando, al menos con el cierre de zip como son estas, son un poquito grandes, pero me vienen súper bien. Me costaron 60 céntimos. En una tienda de manualidades que tengo en el pueblo donde vivo, cogí estos tres tonos de Tombow en tonalidad marrón. Bueno, en tiendas online cogí estos nuevos shimmer, son unos colores súper bonitos, son pigmentos, al igual que como los brusos, lo único que estos tienen un pigmento demasiado brillante. Bueno, estos son los colores que yo me he ido cogiendo poco a poco, no me lo cogí todo de golpe, y bueno, ahora os enseñaré cómo queda cada tono. Thank you.
Bueno, también me cogí estos pigmentos de Amelie, me cogí unos colores variados. La verdad es que me encantaron los brusos y cuando vi que tenían a los de Amelie, pues quise probarlos. Ahora en pantalla os dejaré los nombres de estos pigmentos. También cogí de la marca Fábrica de Coru polvos de perla, este es en tono blanco plata. También me cogí esta tinta Distress Osai, también este tono de Distress Paint. También cogí estos botecitos de Shimmer Paint de varios colores, este en color con morado y este otro en color turquesa. La verdad es que lo cogí para probar, son botes de pintura, seca rápido y tienen un aspecto así como rugoso porque lleva como glitter. También me cogí este bote de Chal Paint en tono blanco jazmín. Este gesso de la marca Fábrica de Coru es en tono transparente. Este otro bote de pintura de Chal Paint es en color escarlata. Bueno, no podía faltar un tacky glue, unos recambios para la cizalla de Fiskars, la verdad es que yo no sé qué pasa, pero sé gastar enseguida. Este sello de Mintopía de Fletcher, la verdad es que es súper bonito. Y este otro de círculos para hacer fondos ideal. Después en Amazon, en tamaño A5, cogí papel para acrílico, para pintura acrílica, son como texturizadas. Bueno, también en tamaño A4 cogí papel de acuarela. Es un gramaje algo más finito que el que yo estoy acostumbrada a usar de la marca Canson. Bueno, también me cogí esta carpeta de tamaño 30x30 con cierre de zig. La verdad es que lo cogí para poner los proyectos que quiero hacer. Y bueno, por último cogí este pack de 25 cartulinas de 185 gramos sin ácido. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!